Pide Cedesol a ayuntamientos detener obras en Parque del Arte. Zetas, lavado de dinero y narcotráfico, detecta Coparmex en Puebla. Crece polémica en torno al crédito de 2.500 millones de pesos que usaría el gobierno estatal. Bienvenidos a Info TV, el informativo de consulta. Usted está a punto de conocer la información más importante en menos de 5 minutos. Soy Fernando Pérez Corona. Empezamos. Grupo Walmart anuncia una inversión de 156 millones de pesos para la apertura de su sexta sucursal de Sam's en la ciudad de Puebla, la cual estará ubicada a un costado del Hospital General del Sur. El secretario de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Javier García Ramírez, descartó que vaya a frenar los trabajos en el Parque del Arte, pues la Cedesol carece de facultades para detener la obra. Además, rechazó violaciones al uso de suelo. El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, René Lezama Aradillas, solicitará a los ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula detener la construcción de una cancha de fútbol y una pista de tartán en el Parque del Arte porque viola el uso de suelo autorizado en el PLAP subregional. La regidora panista María de los Ángeles Garfias López exhortó a la Secretaría de Gestión Urbana y Obra Pública a que entregue el proyecto ejecutivo de las obras en el Paseo Bravo y el puente vehicular de la 14 Sur a fin de evitar más modificaciones al vapor. El arqueólogo de la UPAEB, Eduardo Merlo, consideró que los fuertes de Loreto y Guadalupe, así como todas las áreas que lo rodean, deben ser declaradas Patrimonio Monumental Histórico de México, con el objetivo de evitar daños irreversibles como los causados por la construcción del centro expositor. Lo anterior fue declarado en conferencia de prensa para anunciar la convocatoria Los Ojos del Espíritu, con el tema de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego. La SEP informó que el uniforme único no desapareció, ya que muchas escuelas lo mantienen para el presente ciclo escolar. Sin embargo, reconoció que si los padres de familia se ponen de acuerdo, se puede cambiar la vestimenta para los alumnos en un plantel determinado. El titular de la SEP, Darío Carmona, descartó que haya una tendencia a la baja en el uso del uniforme único. En el estado de Puebla hay 3 corredores donde priva la inseguridad y la delincuencia organizada: Huauchinango, Jicotepec, Amozoc y San Martín Texmelucan, Tepeaca, reveló el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Coparmex, Rogelio Sierra Michelena. En conferencia de prensa abundó que la zona de Huauchinango y Jicotepec se ha convertido en el paso libre y directo de drogas hacia el Golfo de México, así como el robo de mercancía. El director del Instituto de Ciencias Jurídicas, Germán Molina Carrillo, pidió transparencia en el proceso para elegir a los titulares de las 9 notarías vacantes. Además, consideró necesaria la renuncia de los funcionarios con aspiraciones a ser fedatarios públicos. Representantes de la iniciativa privada reprobaron que el gobierno del estado pretenda usar una línea de crédito de 2.500 millones de pesos al cierre del sexenio. El presidente del Consejo de Organismos Empresariales, Javier Maldonado Moctezuma, criticó al titular de la Secretaría de Gobernación, Valentín Meneses, de amagar con esta medida para presionar al gobierno federal. En rueda de prensa, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Rodríguez Fernández, dijo que el endeudamiento sería cuestionable en caso de que la gestión de Marín utilice dinero para otros proyectos que no habían sido ventilados. Para el líder del Congreso local, Humberto Aguilar Viveros, está justificado que la administración del gobernador Mario Marín use la línea de crédito de 2.500 millones de pesos, pese a que solo restan 5 meses a su sexenio, pues el gobierno federal no ha entregado a Puebla todos los recursos previstos para este año. En tanto, el diputado local del PAN, Enrique Guevara Montiel, opinó que antes de aumentar la deuda, primero se debe de investigar por qué no han sido entregados los fondos federales, pues en algunos casos el gobierno del estado incumplió con los requisitos establecidos por la federación para entregar los fondos. Es lamentable que los diputados federales del PRI quieran recortar los recursos del presupuesto para el ejercicio de 2011, consideró el dirigente estatal de Convergencia, José Juan Espinosa Torres, quien aseguró que los legisladores priistas deben buscar para Puebla más de 60 mil millones de pesos. La presidenta municipal de Puebla, Blanca Alcalá, consideró necesaria una reunión con el alcalde electo Eduardo Rivera antes de pensar en contratar un nuevo crédito bancario, aunque por el momento consideró innecesario el préstamo para continuar con las obras municipales. Esto fue Info TV. Usted está informado y lo hizo en menos de 5 minutos. Soy Fernando Pérez Corona y le agradezco su atención.